Y la altura de 9 unidades. Teniendo todos los valores, vamos a empezar a reemplazarlo con la fórmula para encontrar el volumen, que sería la siguiente: que el volumen es igual a la longitud por el ancho y por la altura. Reemplazando los valores, sería lo siguiente. Vamos a proceder con el ejercicio. Una vez que ya tenemos la fórmula, procedemos a reemplazar los valores. Tenemos que el volumen es igual a 405. Y que la longitud, que es igual a x, por x más 4, que sería el ancho. Y por la altura, que vale 9. Una vez tenemos estos valores, procedemos a resolver la multiplicación. X por x, x al cuadrado. Y x más 4 es igual a más 4x. Todo esto multiplicado por 9. De nuevo abajo, seguimos multiplicando. 405 va a ser igual a 9 por x al cuadrado, 9x al cuadrado, más 9 por 4, 36x. Una vez tenemos esto, procedemos a mover los valores con las letras hacia la parte izquierda y a los números a la parte derecha. 9x al cuadrado más 36x es igual a 405. Y igualamos a 0 todo. 9x al cuadrado más 36x menos 405 igual a 0. Una vez tenemos esto, vemos que nos queda un factor común, que sería 9, el factor para todos. 9 para 9x al cuadrado queda x al cuadrado más 4x menos 45. Todo esto va a ser igual a 0. Ahora procedemos a resolver por el método de factorización lo que está entre paréntesis. Buscamos dos cantidades que multiplicadas nos den x al cuadrado, que sería x por x. Y dos números, y primero ponemos los valores de aquí. El primer valor sería positivo y el segundo valor sería multiplicación. Más por menos, menos. Buscamos dos números que multiplicados nos den 45 y que restados nos den 4x, los cuales serían 9 y 5. Y esta sería la respuesta de la ecuación: x que va a ser igual a menos 9 y x que va a ser igual a 5. Para la ecuación cogemos el valor positivo porque una ecuación cuadrática nunca puede caer con un valor negativo. Una vez tenemos el valor, lo procedemos a repasar en la primera ecuación. Tenemos que 405 va a ser igual a 5 por 5 más 4 y por 9. Lo que va a dar igual que 405 es igual a 5 por 9 y por 9. Lo que nos va a dar igual a 405. Dando una igualdad, dando que el valor está totalmente comprobado.